Temporada 2013-2014 será inolvidable para todos los integrantes del equipo de fútbol soccer de esta escuela. Terminaron invictos y se coronaron campeones en la región. Bueno, ha sido muy difícil porque empezamos desde muy bajo y ahora estamos aquí, donde nadie pensó dónde íbamos a estar. Con lágrimas y con gritos de felicidad celebraron la meta alcanzada. Sin ser uno de los más grandes programas del condado, el trabajo en equipo dio sus frutos. Pues está disciplinado, trabajar duro. Los hace tener que sigan la escuela, si no, no pueden tener este privilegio de jugar en un equipo de fútbol de la escuela. Es de mucha mentalidad y aparte tienes que tener mucha responsabilidad. Y vamos a hacer los tiros al arco. La idea es buscar la pelota, no nomás aventársela. No la pare, no la pare, viejo. Venga, venga, venga. Todo cuerpo, mueva todo cuerpo. El éxito del equipo se debe también en gran parte a su entrenador Arturo Herrera, quien desde hace 4 años dedica su tiempo libre al fútbol escolar y a dirigir equipos en su barrio. Y a Germán de defensa, venga. No cobramos por entrenarlos, todo es voluntario. En su casa, Herrera conserva gran número de los trofeos que ha alcanzado gracias al esfuerzo de sus jugadores. En el 2007 fue cuando por primera vez ganamos un torneo muy reconocido como la Copa del Estado. Pero el valor de esos trofeos aumenta cuando los miembros del equipo aprenden lo que verdaderamente es importante. Que hay que ser unas buenas personas para la comunidad, ser buenos estudiantes, buenos hijos con sus padres, y después ya viene el deporte. Hoy se gana el juego, ¿ok? Venga. Cristian Durán terminó la preparatoria, pero aún sigue apoyando a su equipo, el que conserva los mejores recuerdos. De hecho, mis mejores amigos salieron del fútbol, de ahí los conocí, y el fútbol, pues como se dice, nunca deja nada mal. Pues sí me ayudó a sentar cabeza y saber que no nomás es un deporte, puede ser mucho para tu vida. Lo mismo quiere hacer Braulio Velázquez, estudiante de último grado, quien destaca la importancia que tiene el estar jugando fútbol. Disciplina y me enseña a respetar a mis compañeros. Braulio fue reconocido como el jugador más valioso del equipo y aunque su mamá está en México y no sabe de los logros de su hijo, aún así es un orgullo para él y toda su familia. Mi mamá todavía no sabe, pero mi hermana está muy orgullosa de mí. Yo le dije que hemos ganado todos los partidos. Me dice que nosotros podemos llegar muy lejos. Hoy por hoy te puedo decir varios que estuvieron en mis equipos y que están de maestros, otros están de enfermeros, otros siguen en el deporte. Al final, los trofeos avalan los triunfos deportivos, pero el logro más grande para el técnico y sus dirigidos es que la práctica de un deporte está ayudando a formar campeones. Ahí lo tienen y aquí estoy con estos jóvenes, unos verdaderos campeones para quienes quiero ustedes mismos que se den un aplauso, por favor. Formando campeones y hay uno de ellos que se llama Eric, por favor ven acá. ¿Cuántos años tienes? 23. ¿Hace cuánto terminaste de esa preparatoria? Hace unos 5 años. 5 años. ¿Y sigues todavía jugando y utilizando el deporte para salir adelante? Siempre. ¿Sí? ¿Qué quieres ser? Maestro de historia. ¿Y el deporte te ha ayudado para lograr tu sueño de ser maestro de historia? Sí, ha sido la base de mi vida, básicamente. Ok, muchas gracias, Eric. Y por supuesto que también a mi derecha está Arturo Herrera, quien ha sido pues base para que todos esos jóvenes, por medio del deporte, pues sigan interesados en la educación y en su formación, como es lo que se pretende, ¿no? Sí, claro, es un paso para hacer disciplina. También va de acuerdo con el deporte. Muchísimas gracias, Arturo. Muchísimas gracias, muchachos. Recuerde, formando campeones, el deporte utilizado para cosas positivas con nuestros jóvenes de nuestra comunidad. Vamos a